Plaza. Por favor, necesitamos gente en la primera pancarta. Sabios griegos en aquella época. Pues esa es la democracia. La democracia hay que tener una buena relación con la gente, una buena relación con los vecinos. A ver dónde estamos. Ha cogido Israel cuando entró, no podía construir, o sea, llegó a un millón de
rato. Thank you.
Sí, los que están aquí en la puerta de la mar, que vengan todos para aquí. No todos, los que están ahí al fondo, que están amontonados, que se pongan aquí. No asesina sistemáticamente a niños, mujeres y ancianos. Han matado más de 50.000 personas y han herido más de 80.000 personas, no animales, en forma de hombres, como dicen ellos, de los palestinos. Todas las historias de la ONU con los niños y familias refugiados dentro han destruido más del 85% de la franja de Gaza. ¿Qué clase de ejército cometen esos antecedentes? Pregunto, ¿cuántos tienen que morir y cuántos hay que destruir para parar esta masacre en Gaza y en Cisjordania? Compañeros, mi tierra no es una maleta y no somos viajeros. Vamos a seguir resistiendo en Palestina a la ocupación y a todos los que apoyan esta ocupación. A todo lo que es la cabeza y la cura de la cabeza de la vida. En Estados Unidos, en España, en Alemania, en Francia, en todo el mundo han alzado un grito contra el genocidio. Palestina libre. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva los estudiantes de acampada! En todo el mundo. Abajo la policía nazi. ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! Ahora toca a Juan del PDS. Esta es una oportunidad d'oro per expulsar forçosament al màxim de palestins possibles de Gaza, molts d'ells ja refugiats de la Nazi. Ens devem a ser simples testimonis de la injustícia. La solidaritat creix, com demostren les acampades d'estudiants per tot el món. És hora de canvis transformadors
normalmente prometen muy bien. Exigimos acción, responsabilidad y compromiso de unidad de la justicia para el pueblo palestino. Las nuestras demandas para los países europeos, siguen o no, de la Unión Europea, son claras. Uno, donar suporte activo a la implementación de un alto el foco inmediato y permanente, a l'aixecament del centre i a l'entrada incondicional d'ajuda a Gaza, tal com es demana en una resolució del Consell de Seguretat de l'ONU i en diverses resolucions de l'Assemblea General. Dos, imposar sancions polítiques, econòmiques, diplomàtiques i altres mesures, en particular un embargament militar integral, tal com demanen decenes d'experts en drets humans de l'ONU. Cancelar els acords de lliure comerç i cooperació i els acords energètics. Prohibir les mercaderies de les empreses implicades en els assentaments il·legals d'Israel i donar suport a una resolució de l'ACNU en aquest sentit. 3. Garantir que les entitats corporatives i les institucions domiciliàries al seu territori o sota la seva jurisdicció deixen de donar suport al genocidi d'Israel i a altres crims segons el dret internacional, inclosos l'apartheid i els assentaments colonials, i que responsabilitzen de qualsevol complicitat. 4. Presionar el fiscal de la Cort Penal Internacional perquè avance ràpidament en la investigació de tots els crims de guerra, crims contra la humanitat i actes de genocidi comesos contra el poble palestí. I perquè emeta immediatament ordres de detenció per als expedients del cas davant del Tribunal des del 2014. I 5. Donar ple suport al cas de genocidi de Sud-àfrica contra Israel a la fi. Vull contra Israel i visca Palestina lliure! Irán está siendo bombardeada de manera constante, así como también están atacando tiendas de campaña donde se refugian miles de niños y niñas y familias. En este momento, más de 2 millones de civiles tienen que huir forzosamente al Mawasi, una zona que cuenta con una capacidad de habitantes limitada. Nos encontramos ante una de las mayores crisis humanitarias de la historia y uno de los genocidios más y mejor documentados. Mientras tanto, el Estado sionista de Israel festeja su victoria en la Eurovisión y el resto del mundo parece no importarle. No más desplazamientos, no más bombardeos. Exigimos un alto al fuego inmediato. Desde Voces por Palestina condenamos rotundamente este genocidio cometido por el Estado ilegítimo de Israel, exigiendo a nuestro gobierno que corte todas las relaciones y ponga fin al comercio de armas. ¡Viva Palestina libre! De la fundación. El caso es que la fundación desde que ha sido constituida en el 2007 y hasta ahora estamos haciendo proyectos en Palestina. Se han hecho muchos proyectos y nuestro proyecto más importante era el apadrinamiento de niños. Teníamos casi 1000 niños apadrinados. Por desgracia, la mayoría de estos niños han sido asesinados y ahora están en el cielo y mucha parte hemos perdido el contacto con ellos. Estos niños cada tiempo mandaban sus cartas a los padrinos. En estas cartas están escritas con sus manos, con fotos. Son niños como todo el mundo, tenían sus ilusiones, tenían sus sueños. Y este ejército genocida, miserable, cobarde de Israel ha acabado con el sueño de estos niños. Más de 1000 niños en Palestina. Los otros proyectos han sido destruidos totalmente. Lo que hemos hecho a lo largo de estos años, como los invernaderos, los pozos de agua, las devoradoras de agua, la reconstrucción de casas. Pero yo quiero lanzar un mensaje a este gobierno y a este ejército, sionista, miserable y cobarde, que hagáis lo que hagáis, vamos a volver a hacer estos proyectos, y mejor y más rápido.
Vamos a hacerlo, sí, otra vez. Vamos, la Fundación ya puede construir, vamos a participar en la reconstrucción de Gaza, porque este, esta gente de Gaza merece una vida digna con toda la vida de lucha y la lucha que han hecho a lo largo de estos días. Otro mensaje que Palestina a lo largo de un tiempo ha sido ocupada muchas veces. Y siempre el pueblo palestino ha vencido. Y los ocupantes han acabado en la basura de la historia. Y eso es lo que va a pasar con Netanyahu, con su gobierno, con su ejército. Van a acabar en la historia de la basura. ¡Como Palestina! ¡Exacto, Palestina! ¡Exacto, Palestina! Gracias a todos. Acampada de Valencia, por Palestina Libre. Para el primer tándalo, el compañero de la Acampada Palestina Universitat de Valencia. El pasado 29 de abril de 2024, miembros de la Universitat de Valencia, tanto estudiantes como profesores, nos vamos a reunir a la Facultad de Filosofía para lanzar la primera acampada universitaria para Palestina del país valencià, del Estado español y una de las primeras de Europa. Ens vam sumar a la creixent mobilització global en campus universitaris dels diferents continents, en solidaritat amb el poble palestí i per a contribuir a posar fi al genocidi que perpetra l'estat colonial d'Israel a Gaza. Es tracta del genocidi millor documentat audiovisualment per les seues víctimes i pels seus genocides. El pitjor genocidi que hem viscut en la nostra vida i el genocidi que pitjor parla de l'Atlàntic Nord per la seva complicitat amb el règim d'apartheid israelià. Davant la inacció i la equidistància de la institució universitària a les exigències fetes per diverses organitzacions, vam decidir fer un pas endavant i unir-nos per lluitar contra la passivitat a l'hora de prendre mesures. Per tot això, vam decidir passar a l'acció, acampant de manera indefinida i a l'espera que s'unisquen més campus, amb unes peticions concretes. A l'estat espanyol, la fi de la compravenda d'armes i de relacions amb Israel. Sumarse a la iniciativa sudafricana en el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. Recuperar la jurisdicción universal. Posar fin a la persecución y criminalización de la solidaridad con Palestina y que se derogue la ley Mordaza y la ley de extranjería que se utilicen para reprimir y sancionar movimientos pacíficos de solidaridad con el pueblo palestino. Y también reclamar el liberamiento de todas las personas empresonadas por motivos étnicos y políticos por parte del Estado israelí. A la Universidad de Valencia le demanem el compromiso claro y firme por escrito de no signar cap acord ni conveni amb instituciones israelianas, ni ahora ni en un futuro, fins que no acaben els crims de lesa humanitat israelians contra el pueblo palestí y la violación sistemática y masiva dels drets humans. Que signen nous acords, convenis y colaboraciones con universidades palestinas. La fi de las colaboraciones y contractes amb empresas e instituciones cómplices de crímenes de lesa humanitat israelians a Palestina como HP, Aigua Eden, Banco Santander o AXA. Després de 10 dies d'acampada, 3 concentracions amb centenars de persones i 3 intents d'intervenció al rectorat i diverses accions de pressió cap a la universitat, van decidir canviar d'estratègia, perquè cap d'aquestes accions va aconseguir que la rectora Mavi Mestre i el seu equip rectoral posara fi a la complicitat de la Universitat de València amb el genocidi del poble palestí. Per això estem ací avui, perquè milers de persones puguem cridar a l'unisson a les institucions universitàries que mai més s'assassinaran el nostre nom, que les universitats són dels seus estudiants i que no tornarem ni un minut més de col·laboració de la Universitat de València amb l'estat genocida d'Israel. Des de la campada palestina urbe volem recordar als valencians que la lluita universitària continua en forma d'acampada a la UPV i el rectorat de la Uni, que no deixarem de lluitar fins que es contristen les nostres exigències, que no són més que posar fi a la injustícia més gran del nostre temps. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva!
Plaza, exigimos a la Universidad Politécnica de Valencia, a sus órganos centrales y al rector Pepe Casilla, el cumplimiento de esta serie de medidas mínimas. Corrección del comunicado anterior, haciendo un llamamiento a un alto al fuego inmediato, permanente y sin condiciones, así como el posicionamiento de la universidad por el derecho del pueblo palestino a la defensa, la liberación y el retorno, tal y como reconoce el derecho internacional, condenando los crímenes de Israel y su toma sistemática de miles de rehenes en toda Palestina, incluso en zonas como Cisjordania. No se trata de usar un lenguaje gris como el comunicado de la CRUE, haciendo un llamamiento a la paz y al diálogo en abstracto, sino una crítica explícita y directa al genocidio y al colonialismo. Dos, coherencia en su actitud y esfuerzo respecto a la situación en Palestina y Ucrania. Exigimos el apoyo a la causa palestina al mismo nivel que se ha hecho con la ucraniana, tanto mediático y simbólico como material. La universidad no puede seguir colaborando con Israel mientras sigue abanderando los principios que dicen defender cuando solidariza con Ucrania. Especialmente cuando este es un conflicto que ya en sus inicios objetivamente superó con creces la resistencia de Ucrania. Comprometerse firmemente y por escrito a no colaborar con las universidades israelíes, ni actualmente ni en el futuro, hasta que no acaben los crímenes de nuestra humanidad, es decir, hasta el fin de su régimen colonial. Esta colaboración no solamente legitima la ocupación y la labor de las que las universidades ejercen en justificar un supuesto derecho histórico a la colonización, sino que también en colaboraciones de I+D ayuda a Israel a desarrollar su tecnología militar y de vigilancia que usa para reprimir Palestina. 4. Firmar nuevos acuerdos, convenios y colaboraciones con el pueblo palestino para fomentar las relaciones entre nuestros pueblos ante futuras escaladas de agresión israelí que serán inevitables mientras continúe el colonialismo. Aquellas empresas que invierten en territorio ocupado y de aquellas que participan y colaboran con el aparato represivo militar israelí, ya que usan los recursos de la universidad para obtener beneficios indirectos en forma de publicidad y para blanquear su imagen. 6. Retirada de las concesiones a los bancos Santander y Sabadell del bloque café y los cafés, así como la concesión para elaborar los carnets universitarios por financiar y lucrar sin explotaciones solares en territorio palestino ocupado. 7. Y último, cortar relaciones con las instituciones que reprimen los movimientos estudiantiles en solidaridad con el pueblo palestino. ¡Que viva Palestina libre! El colonialismo en este contexto se manifiesta de muchas maneras. La fragmentación de los territorios, la demolición de viviendas, la construcción de asentamientos globales, de asentamientos ilegales, perdón. Estas no son meras acciones aisladas. Su estrategia está calculada para debilitar la resistencia palestina y asegurar el dominio israelí. Esta dinámica no solo despoja a las y los palestinos de su tierra, sino que busca quebrar su espíritu y su capacidad de lucha. Este neocolonialismo está respaldado por poderes del norte global, especialmente Europa y Estados Unidos, a través de su apoyo económico, militar y político. Estamos, por tanto, frente a una forma moderna de colonialismo, aunque no muy diferente de algunos aspectos de los colonialismos históricos que siguen operando bajo la misma lógica de dominación, explotación y supremacismo blanco. Es una realidad que no podemos ignorar y que debemos enfrentar con valentía y poner el privilegio para reparar. La externalización de fronteras, trazando rutas de muerte para personas que huyen de guerras provocadas por estos nortes globales, está volviendo el Mediterráneo en una gran fosa común. La migración presentada como amenaza es de nuevo
colectivo expiatorio de este siglo y el nuevo discurso de la extrema derecha, la deshumanización y la opresión a la que hay que eliminar. La población sobrante en Argentina, las compañeras lesbianas que fueron quemadas. Es fundamental construir un relato de paz antirracista y anticolonial, donde se reconozca el privilegio sobre el cual se sostiene este territorio y que se trabaje en la reparación de más de 500 siglos de colonialismo. Lo que se va a votar el próximo 9 de junio es la guerra o la paz. Y no olvidarse que votar también es un privilegio. Regularización ya y fuego al orden colonial. Tenemos una intervención de urgencia. O vencer a la gente, que sabemos quién nos apoya y quién no nos apoya. Y nuestra arma son los votos. Los votos son necesarios. Ellos están mendigando votos y nosotros no vamos a dar nuestros votos a quien no nos apoya. Gracias. Queremos dar un especial agradecimiento a la Unión Casa África por estar siempre con nosotros, con el equipo de Flamingo. Muchas gracias. Siempre viene. Gracias, Moja. Muchísimas gracias, Fumón. Gracias. Gracias, Moja. Terminamos hoy con el acto de Donostia, igual que la última vez. Vamos a dar unos 10 minutos por respeto a todas las almas que estamos perdiendo en este genocidio, que lleva ya 7 meses enfrente de todo este mundo. Así que quien quiere participar con nosotros, vamos a estar en un acto de muerte en la bandera grande de la Palestina. Quien quiere también hacer un acto que el ejército israelí está llevado como prisionero en este acto que están arrodillados, también podemos hacerlo. Vale, muchas gracias. Thank you.
Estamos acabando, por lo que es el último cántico que queremos decir y queremos decirlo muy alto para que nos escuche toda Valencia. ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! ¡Palestina libre! Thank you.